Buenos días, vecinos y vecinas de Nerva. Huelga decir que la emergencia humanitaria generada por la invasión de Rusia a Ucrania y por la guerra que se está allí librando, pues tiene merecedora de nuestra atención. Pero me quiero dirigir hoy a todos vosotros y vosotras, pues para que intentemos hacer esto de manera coordinada y de manera lo más efectiva posible. Me han llegado muchos mensajes de gente que quiere actuar, que quiere ser, como siempre somos los nervenses, solidarios con el pueblo ucraniano, que hay gente que está interesada en mandar enseres, en mandar alimentos, hay gente que quiere, incluso yo creo que mañana ya habrá una familia aquí en Nerva de acogida, pero quiero transmitir el mensaje de que esto no lo podemos hacer por impulso ni lo podemos hacer cada uno por nuestra cuenta, porque hay que analizar la situación convenientemente. En primer lugar, hay que tener claro de que esto no es como otras emergencias humanitarias, que esto no va a ser como los programas que en este ayuntamiento también y las asociaciones como la del pueblo saharaui hace todos los años con los niños que se lo traen en el verano y después vuelven a su casa. Desgraciadamente, aquí, y mucho me temo que hay mucha gente que venga de Ucrania a España, quizás no vaya a regresar más a su país. Pero aunque quieran y regresen muchos, esto no va a ser para 15 días ni para un mes. Por lo tanto, cuando pensemos en que tenemos que traer un refugiado ucraniano, tenemos que pensar a largo plazo. Y hay que pensar en necesidades que cubrir, de alojamiento, de manutención, de posibilidades de trabajo. Y eso no lo podemos hacer cada uno por nuestro lado, porque puede ser que generemos una catástrofe mayor que la ayuda que queremos prestar. El Ayuntamiento de Nerva, este sábado, yo mismo como alcalde estuve en una reunión telemática con la mesa provincial que se ha montado este efecto, que Diputación Provincial la ha montado con distintas ONG, y tratamos a fondo el asunto y determinamos varias cosas que se comunicarán a la población convenientemente a través del Facebook municipal, a través de Onda Minera, que es de donde me están viendo los ciudadanos ahora. En esta mesa se dejaron claros varias cosas. Una, primero, que desde luego tenemos que ser organizados y coordinados. Otra, que las organizaciones sin ánimo de lucro que están allí y que van a coordinar esto, por ejemplo, en Huelva va a ser Cruz Roja Española. Es la que tiene el encargo del Gobierno de España para que actúe en nombre de ese Gobierno con los refugiados. Por lo tanto, ya tenemos un primer punto de coordinación que va a ser Cruz Roja Española. Cruz Roja Española, su máxima representante en Huelva, su coordinadora, nos traslada varias cosas. Una, allí no hay escasez de alimento ahora mismo. Si necesitan algo, ellos lo demandarían. Pero ahora mismo el generar esa corriente de solidaridad de todo el mundo a ver cómo llevo alimentos para allá es mucho más costoso y entorpece mucho más que ayuda. Allí está Cruz Roja, está ACNUR, está el SAMU, todos mandan el mismo mensaje. Es mejor ingresarle en las cuentas solidarias que han abierto el dinero que queramos gastarnos en esos alimentos aquí, porque les sale mucho más barato ellos adquirirlo allí, porque en Polonia, por ejemplo, que es donde hay mayor número de refugiados, pues no escasean los alimentos, no escasean los enseres, y ellos les salen, multiplican la ayuda humanitaria que nosotros hagamos a través de donaciones, multiplican el número de ayuda que pueden prestarle allí, porque se están evitando la logística de recogida, la logística de clasificación, la logística de transporte, que tenemos que pensar que ir a Polonia y volver aquí en combustible, nada más que son 10.000 kilómetros, lo que tienen que hacer, al precio que están los combustibles, cualquier furgoneta que vaya se gasta 1.000 euros, como poco, aparte de que se tienen que hacer noche en el camino, que tienen también que mantenerse, con lo cual es muy loable todo aquel que quiera hacerlo, pero que entienda que es mucho menos efectivo que hacerlo a través de esta ONG. Así que nosotros, desde el Ayuntamiento de Nerva, nos vamos a encargar de hacer un mapa de recursos local con todo aquel que quiera ayudar. Nos vamos a encargar, a través de nuestros técnicos municipales, de encauzar toda esa solidaridad a través de esta mesa provincial con esta ONG, con Cruz Roja. Pondremos los números de cuentas solidarios de varios, para que la gente, aquel que le entienda que es más efectivo,
lo haga, y yo lo que os pido es que aquello que queráis hacer, como dijo la representante de Cruz Roja, no lo hagamos porque el vecino me ha dicho que hay fulano o mengano que quiere traer refugiados allí. Porque después los refugiados también tienen que cumplir una serie de requisitos. Tienen que ir a la oficina de extranjería, es decir, hay que hacerlo de manera ordenada, porque son personas que pertenecen a un país distinto a la Unión Europea, se están activando desde la Unión Europea todos los mecanismos para que puedan entrar en el espacio Schengen sin que cumplan todos esos requisitos que a priori deberían de cumplir, pero que entender que todas estas cosas hay que hacerlas de manera ordenada, racional y prestando la ayuda de la mejor manera posible. Por lo tanto, yo hago el llamamiento encarecidamente al pueblo de Nerva de que seamos solidarios, pero que lo hagamos de manera ordenada y coordinada. Y esa ordenación y esa coordinación tiene que ser a través de este ayuntamiento y de la ONG que se va a hacer cargo en Huelva, que es Cruz Roja Española. Por lo tanto, nosotros publicaremos en nuestras redes todo lo que haga falta para que la gente pueda hacer y prestar esa ayuda. Y después, en el plano político, vamos a hablar, la teniente alcalde encargada del área de políticas de igualdad va a encargarse de hablar con los grupos políticos para intentar hacer una declaración institucional de apoyo al pueblo ucraniano. Por lo tanto, vamos a ser solidarios, como siempre hemos sido en Nerva, pero vamos a hacerlo de manera sosegada, ordenada y coordinada con la gente que está trabajando en la frontera de Polonia con Ucrania, la frontera de Rumanía con Ucrania, es decir, en los sitios donde se le está prestando la primera ayuda a esos refugiados, que es donde más necesidad tiene. Y después, pues ya veremos con todo el mapa de recursos que tengamos a cuántos somos capaces de acoger, a cuántos somos capaces de ayudar. Muchas gracias.